¿Chocolate? Señores, 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 por favor, por favor, por favor, calma. Por favor, calma, señores, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira que yo en realidad soy amigo. Si yo en realidad soy amigo de PlayStation, yo soy amigo de Sony, pero no me hacen caso. No me hacen caso y luego pasan estas cosas. Que es que ya en Estados Unidos la gente ha tomado a Sony como cabecilla para encabezar todo lo que son los memes. Todas las bromas van a ser a partir de ahora de PlayStation. Y esto ya no se sabe si es broma o si es realidad. Bueno, lo están dando como real. Sony, lo están dando como real. O sea, vuestro videojuego PlayStation Store, coming soon. Windows Store. O sea, vuestro videojuego... que... ¿Chocolate? Vuestro juego, diablo, vuestro juego de verdad, se van a poner, o sea, a mover, es que ya no sé yo cómo, a mover, vuestros juegos se van a poner a la venta en la Windows Store. O sea, hemos pasado de esto de solo en PlayStation, solo en PlayStation, solo en PlayStation. ¿Dónde está la caja de Death Stranding? ¡Oh, oh, oh! ¡Ups! ¡Ups! Ya lo avisaba la caja, ¿eh? Aquí no pone solo en PlayStation. ¡Cachis en la mar! ¡Oh! Bien, bien, bien. Me gusta. Ya sabéis que Sony fue finalmente condenada por un tribunal italiano a que cambiasen esa política de poner en las cajas Only on PlayStation o de poner en la caja lo del multijugador y esa clase de mierda, porque directamente el tribunal italiano dictaminó que se estaba engañando en las cajas de PlayStation con información falsa. Lo denunciaron desde el principio, del 2014 me parece que fue, hasta que la sentencia cayó en 2018. O sea, tardaron mucho tiempo, pero al final cayeron. Así que ya en las cajas no pueden mentir más. Bien, 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 bien. Pero esto ya no se trata de mentir o no mentir, sino que últimamente, ayer, también fue una noticia muy gorda, la de que el Godfall, ese videojuego que se está presumiendo mucho, según si las imágenes son malas, se dice, es de PC, y si las imágenes son buenas, dicen, es de PlayStation 5. Bueno, pone en la tienda de PlayStation Store, ahí, pues, que ya hay como una nueva, bueno, una nueva etiqueta, una nueva pestaña, que es Windows PC. Qué bonito, ¿verdad? Windows PC, Windows Microsoft. O sea, ver dentro de la tienda de PlayStation, ver Windows PC, Microsoft, oh, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Bueno, de esto se han hecho eco toda la prensa. Bueno, ya se sabía que el Godfall, esa no es la noticia, ¿no? Ya se sabía que el Godfall iba a aparecer en PC, pero la noticia es que dentro de PlayStation Store pongan la etiqueta de Windows PC, que a mí me entusiasma, pero es lo que digo. Que en PlayStation Store van a poner lo de Windows Store, lo del Google Play y la madre que lo parió, y Apple Store. ¿Qué está pasando aquí, señores? ¿Qué está pasando aquí? Desde la PlayStation Store vais a poder comprar todo para Microsoft. me encanta cómo se están desarrollando los acontecimientos. ¿Por qué eso? Todo esto, ¿sabéis por qué ocurre? Es muy sencillo. Está habiendo grandes cambios en la industria, o sea, ahora mismo nos estamos precipitando a la velocidad de la luz hacia grandes cambios que van a estar castigándonos, no sé, pero desde luego que vamos a estar padeciendo durante los próximos años, durante bastantes años. Y me hace mucha gracia la actitud de Sony, porque es como tú ves caer meteoritos del cielo
y te viene el camión de los bomberos y te dice: ¡no pasa nada! ¡Métase en su casita y duérmase una siesta! ¡No pasa nada! Aquí no hay nada que ver. O sea, están cayendo meteoritos, estás viendo en el cielo que hay ángeles, que hay demonios dándose por culo los unos a los otros, que nada más que están ahí luchando y luchando. Y te dice: aquí no hay nada que ver, váyase usted a su casa. Así es como está Sony PlayStation en estos momentos. Está haciendo grandes cambios en lo que es su organigrama, en lo que es su infraestructura, en lo que son sus políticas, pero no informan de nada al usuario. Dicen: ¡ah! No, todavía no es el momento. Todavía no ha llegado el momento. Pero hombre, es que estamos viendo que ya se está dando por confirmar lo del Horizon Zero Dawn, que vaya a lanzar vuestros videojuegos en PC, pero ¿de verdad que no tenéis nada que hablar? ¿De qué vamos a hablar? Hablar está sobrevalorado. ¿Chocolate? Mira, chocolate. Logo. Logo. ¿Gordi? Es logo de PlayStation 5. Dice: bravo, bravo, bravo. Gran información. Era lo que me esperaba que me explicase. Hombre, si está aquí cayendo la más grande, si estamos viendo que Xbox se lo está comiendo a todos por completo, hombre, lo que más necesitaba era ver el logo de PlayStation 5. Qué bonito que es. No me podríais decir nada más, ¿verdad? No. No te vamos a decir absolutamente nada más. No, que no tengas información, hombre. Esto es cierto, esto no es cierto, esto de la Windows Store. ¿Esto qué quiere decir exactamente? ¿Qué está pasando? ¿Se va PlayStation a la mierda definitivamente? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Por qué todo el mundo está con esa actitud de miedo absoluto hacia PlayStation? ¿De incertidumbre absoluta? Bueno, yo ya lo avisaba, digo yo, bueno, esto es lo malo de no dar información. ¿Tú no das información? Tranquilo, la van a dar por ti. La van a dar por ti. Y seguramente no van a dar la información que tú quieras. Así que mejor sea que PlayStation de una vez por todas, hombre, que levante su culito del asiento y que empiece a hacer su trabajo, que llevan ya mucho tiempo ahí con... haciendo, se supone que están haciendo cosas, pero es que, claro, nadie lo sabe, porque llevamos tanto tiempo de incertidumbre, y es lo que digo, ocurren estas cosas, todo el mundo está hablando, están saliendo noticias, rumores por todos los lados. La propaganda lo está intentando, la propaganda pipera lo está intentando, pero no puede. Están intentando convertir noticias de que se retrasa Cyberpunk 2077 por culpa de la Xbox Fat. Bueno, ya se ha demostrado que era un bulo. Que en realidad lo que se refería, ese filtrador, a lo que se refería era que había sido retrasada no por la Xbox Fat, sino por la videoconsola. Ni siquiera se estaba refiriendo a la PlayStation 4 o a Xbox Fat de base, ¿no? También estaba metiendo en el saco a Xbox One X y a PlayStation 4 Pro por culpa de las videoconsolas. Pero la propaganda dice: no, por culpa de la Xbox Fat. Bien. Otra cosa que me está resultando muy patética, o sea, en vez de PlayStation ser valiente y presentar sus cosas y, hombre, dar información, lo que hace es, mediante la propaganda, otra vez rumores. O sea, ayer te presenta Ninja Theory lo del el nuevo videojuego, lo de Project Mara. Ya tienen tres videojuegos haciéndose Ninja Theory. Y dicen PlayStation: vamos a contraatacar. A ver, prensa, llaman por teléfono a la prensa. Prensa, decí rumor, estamos trabajando en un juego de terror. La prensa, pero... Si yo sé que soy mi jefe y yo soy vuestro esclavo, pero... ¿De verdad habéis llegado a ese grado de patetismo extremo que Xbox te muestra la presentación de videojuegos con imágenes, con la gente que está trabajando en él, allí en la oficina explicándotelo todo? ¿De verdad vosotros sois tan patéticos que vuestra manera de contraatacar es llamándome a mí, un pedazo de mierda, rata, sabandija, para que os haga vuestro trabajo sucio diciendo que... ¡Qué rumor!
También hay un juego de terror para mi videoconsola. ¿Chocolate? También hay un juego de terror. Rumor. Y dicen que se parece a Silent Hill, a Resident Evil, al Siren, a los Project Zero. ¿Cuál es el juego hay más de terror? A todo eso junto. Dice, por favor, sois como el abuelo Simpson. No hagáis más el ridículo. Es imposible hacerlo más. Y aunque se esfuercen, imposible. Ni enhorabuena. En fin, señores. Vosotros que estáis muy bien con los videojuegos, están sucediendo muchas cosas. Cada día sucede algo nuevo. Sobre todo por parte de Microsoft, que es la que está más... Se está hablando un mogollón de cosas. Están intentando filtrar cosas maravillosas del E3, de Microsoft, que se ha comprado a tal compañía, que se ha comprado a la otra, Ahora hay rumores de que ha comprado a From Software, que es una locura, evidentemente. Pero se dicen esos rumores porque la gente está tan entusiasmada que los rumores son a favor ahora, a favor. Fijaos lo que ha tenido que pasar. A favor de Microsoft y ahora los rumores, la propaganda... Intenta salvar los muebles, pero lo que es la comunidad, lo que son las redes sociales, lo que es la gente de a pie, están sacándose de la manga unos rumores totalmente alarmistas y totalmente destructivos contra PlayStation, que tienen que parar, ¿con qué? Con información. Pero es que no lo hacen, no hay nada, siguen de vacaciones los de Sony, todavía no han vuelto de Navidad, ¿qué coño? Todavía no han vuelto de las vacaciones de verano, ¿qué coño? Todavía no han vuelto de las vacaciones de verano del 2018. Llevan de vacaciones mucho tiempo, eso no es un año sabático. Haz todavía más tiempo, hombre. Se están tomando las cosas con calma. Bueno, ¿vosotros qué opináis de todas estas noticias? De todo lo que está aconteciendo, a mí me parece mágico como en un soplido, en un tiempo récord, todo se está yendo a la mierda. Para una compañía, ya ocurrió el año pasado con Activision, que se pegaron un topetazo en un periodo cortísimo de tiempo. Pero lo que ahora está pasando hoy, lo que ahora está pasando con PlayStation es que me parece, con esa videoconsola, ¿no?, que había vendido 106 millones, ¿cómo es posible que esté sucediendo todo lo que está sucediendo? Bueno, ya veremos de qué sale el viaje de Phil Spencer de Japón, que una vez más hay rumores. ¿Qué sale de esto de PlayStation Store coming soon? Videojuegos para Windows Store. Vamos a poner en la PlayStation Store videojuegos a la venta para Windows Store. Compatibles con Windows Store. ¿En serio? ¿Vais a ir por ahí? Joder, son apuestas arriesgadas, ¿eh? Y luego las etiquetas, ¿no? Los videojuegos ya finalmente... No solo en PlayStation. Vais a poner también en las cajas de PlayStation. También en Windows PC. Me encanta, joder, macho. Esto está siendo mágico. ¡Oh! En las cajas de Sony PlayStation, que ponga Windows PC, eso es lo máximo. ¿Cómo poner Microsoft? Me encanta. Me encanta lo que está pasando. Lo que digo, vosotros que lo paséis muy bien con los videojuegos, la propaganda va a seguir haciendo el ridículo porque intentan salvar el Titanic cuando ya está a 100 metros bajo el agua. Si el Titanic ya se ha hundido hace mucho tiempo. Los usuarios de PlayStation 4 todavía siguen ahí metidos, ahí diciendo, pero ¿qué hemos hecho nosotros para merecernos esto? Los de PlayStation no van a decir nada, bueno, oye, que se hunda el Titán y nosotros, ni mu. La propaganda, no, en realidad no se está hundiendo, en realidad... Estaba previsto en el viaje que iba a hacer escala de va a hacer escala, antes de llegar a Nueva York, va a hacer escala en el fondo marino. ¡Glup! Esa es la propaganda, ¿no? No, es que estaba todo previsto. Muy bien, me parece fenómeno. A ver qué noticias salen hoy de Xbox nuevas, que seguro que serán una vez más ilusionantes. Y a ver qué rumores, porque no hay nada de información, a ver qué rumores nuevos salen de PlayStation 5. ¡Qué maravilla, ¿verdad? ¡Qué maravilla!
Vosotros lo pasáis... ¿Quién le ha visto y quién le ve a Sony, verdad? Vosotros lo pasáis muy bien con los videojuegos Instant Gaming, todos los videojuegos que vosotros queráis, en grandes precios, Resident Evil 2 Remake, Grand Theft Auto 5, Minecraft, los videojuegos que ahora están de moda y tal, a precios muy baratitos, los DLC también, y en Amazon estoy promocionando lo que es Dragon Ball Kakarot en Xbox One a muy buen precio. Vosotros lo pasáis muy bien con los videojuegos. ¿Qué opináis de toda esta precipitación de noticias? ¿Qué opináis de lo de Windows Store? Windows Store en PlayStation Store, o sea que es que esto ya sería de cerrar. Hay gente diciendo, ah, eso será, eso no será el modo Windows en PlayStation, ¿no? No, no, no caerá esa breva, ya te lo digo yo, no a, no a eso precisamente, pobre muchacho, no a eso. No es, no es el Windows mod para mi PlayStation. No, no. No, es simplemente... Yo creo que es simplemente comprar cosas para Windows Store mediante PlayStation Store, o sea, cosas muy raras. Sí, comprar juegos de PC para PC desde la PlayStation Store, o sea, como si... Como si quieres el Horizon Zero Dawn en PC, pues desde la PlayStation Store pues vas a poder comprarlo desde Windows Store, tu copia del Horizon Zero Dawn, eso es lo que quiere decir, exactamente. ¡Hostia! Sí, sí, hostia, efectivamente, anda, vuelve, vuelve al escondrijo del que ha salido. Que lo pasáis muy bien con los videojuegos, un enorme abrazo a todos. ¡Chocolate! ¡Hazlo, hazlo, hazlo!